Y para hacer una comparación, sabemos que nuestras costumbres, digamos, latinas son un poco distintas de nuestros hermanos del norte. ¿Y qué podríamos aprender, digamos, los judíos latinos de la sociedad judía norteamericana? Usted que vivió tanto acá, tanto en Uruguay, y ahora está viviendo, ¿hace cuántos años ya Rabe ahí en Estados Unidos? Y creo que desde el 2002, 17, 18 años más o menos. Sí, hace mucho. Sí. Y bueno, mira, hay muchísimas comunidades acá. Hay comunidades que son muy organizadas, comunidades ashkenazíes, comunidades sefaradíes. Yo no creo que haya mucha, mucha diferencia. No creo que las comunidades de Argentina tengan mucho que envidiarles a las comunidades norteamericanas. La verdad que no creo. La gran diferencia es el país. El país, digamos, hay un poquitito más, digamos, de estabilidad, llamémoslo así. Hay cambios, pero los cambios en la economía son más bien menores, no son como, digamos, tan radicales como en la Argentina. Y esa estabilidad como que ayuda un poquitito, hay mucha más, digamos, ley y orden, llamémoslo así. Bueno, eso ayuda, ¿no? Pero en cuanto a las comunidades, acá hay excelentes escuelas, pero en Argentina también, en Uruguay también, hay excelentes escuelas, excelentes líderes comunitarios. Así que no, realmente no creo que haya mucho que tenga que aprender específicamente las comunidades argentinas y las comunidades americanas. Yo pienso que los líderes comunitarios que hay en Argentina son maravillosos y no creo que haya mucho que envidiarlos.